Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Kenanías Vlog. Hoy estoy muy contento y muy feliz de compartir un unboxing más con ustedes. Y en este video vamos a hacer el unboxing y la review de un pedal de reverb que seguramente te va a interesar si eres guitarrista. Así que quédate y no introduzcamos más este video porque se viene algo muy bueno con este pedal. Y vayamos con nuestro video introductorio para comenzar. Muy bien, no quise dejar pasar la oportunidad de hacerle un review a este pedal porque queremos hacer la comparación entre este y el Big Sky, que es uno de los pedales de reverb más famosos que ha salido y que muchos usan. Entonces vamos a hacer la review de este pedal y si te gustaría un video comparando este contra el Big Sky, bueno, puedes dejarle tu like a este video y suscribirte para que puedas ver. Muy bien, pues de primera impresión nos encontramos con esta cajita. Es de la marca GFI System. Y bueno, es un pedal que se llama Skylar, ¿ok? Este pedal es un pedal de reverb que nos pareció bastante completo y queremos verlo, ¿ok? Queremos ver qué tal está. Entonces vamos a abrirlo, vamos a que ustedes lo vean primero. Ok, ahí está, tiene una leyenda que dice: nosotros creamos espacio para tu imaginación. Bastante minimalista como viene, viene en una caja de cartón, pero bueno, vamos a checar, ok. Por acá viene un manual, viene con una estampa también y un pedal que es muy bonito, está pesado, ya ahorita sintiéndolo, vamos a verlo. Un pedal de reverb de Skylar GFI Systems y el modelo, para que ustedes puedan buscarlo por el precio, que es bastante competitivo, es el Skylar Reverb. Vamos a pasar a unas tomas épicas para que puedas verlo a detalle y después, claro que vamos a pasar a la review para que puedas escucharlo. Vayamos a esas tomas épicas.
Muy bien, pues después de esta review de este pedal, quiero hablarles un poquito a detalle de lo que nos ofrece. Este pedal cuenta con lo que es entrada y salida en plug para que sin problema tú puedas conectarlo a tu cadena de efectos de pedales que ya tienes. Además, cuenta también con una entrada para tu pedal de expresión en el caso de que lo uses. Cabe resaltar que, como lo vimos al principio del video, este pedal no viene con el eliminador para la alimentación. Es necesario comprarlo independientemente, o si tú ya cuentas con una fuente de poder, bueno, vas a poder alimentarlo a través de esto. Ya que es muy común que cuando nos venden nuestro pedal de efecto para la guitarra no venga con la alimentación o el eliminador. Así que bueno, considéralo para que tú puedas comprar. Te voy a dejar los parámetros de este lado para que tú puedas comprar el eliminador correcto para alimentarlo. Hablando un poquito acerca del diseño, la verdad es que está muy padre. Cuenta con un display bastante llamativo que nos indica en todo momento cuál banco estamos seleccionando y qué reverb estamos usando. Te cuento que este reverb cuenta con dos bancos, A y B, en los cuales vas a poder guardar un preset diferente en cada banco para fácil acceso. De esta forma facilita muchísimo poder guardar dos presets para cuando nosotros estamos tocando en un evento en vivo. La verdad es que el pedal es muy intuitivo de usar y cuenta con cuatro reverb que viste ya en la review de sonido de este video, que son Play, Shimmer, Treble y Spectrum. Estas cuatro reverb tienen a su vez cuatro parámetros a modificar de manera general para que tú puedas hacer tus presets a tu gusto. Todo lo que escuchaste fue con una guitarra limpia, aunque las posibilidades son inmensas cuando tú mezclas esta reverb con tus demás efectos como overdrive, distorsiones, entre otros. Cabe resaltar que este pedal es bastante versátil y la verdad es que te lo recomiendo mucho, pues está a un precio muy asequible con respecto a lo que también ofrece. Es uno de los pedales más actuales y aunque no estamos patrocinados por la marca, sí tengo que decirlo, lo recomiendo porque es un pedal que puede estar al alcance de todos por el precio, con cuatro diferentes reverbs que vamos a poder setear y dos bancos a los cuales vamos a poder grabarles un preset diferente. Cosa que la verdad es que es difícil encontrar en algún otro pedal, sobre todo de reverb, actualmente. Creo que es de los pocos que nos ofrece esta versatilidad y facilidad por ese precio. Déjale también tu like a este video para que hagamos la comparación entre el Skylar y el Big Sky. Pues definitivamente sería un buen versus para ver qué tal está el sonido de ambos comparándolos directamente. Y bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo hoy en este día y nos vemos en un próximo video de Kenanías Vlog. Hasta la próxima.